Bueno, mi gente, ahí vimos la conferencia de prensa de Jordanis Huaz contra Errol Spence. Lo que va a ser una magnífica pelea, mi gente, esperemos. Yo creo que estos dos tienen todo el potencial, obviamente. Como decía Huaz, como repetía, demasiadas veces Huaz creo que repitió esto. Dos de los mejores, tres del mundo en los pesos welter. Y diciendo esto, oye, Huaz, yo creo que Huaz necesita como soltarse un poquito más en las conferencias de prensa. Me parece que está siendo demasiado formal, demasiado oficial, demasiado whatever, man, demasiado casual, creo que es la palabra. Hermano, suéltate un poquito más, mira a Errol Spence. Errol Spence, tú sabes, hasta se atreve a sonreír en la conferencia de prensa. No tienes que estar ahí con mal carácter, con mala cara, ¿me entiendes? Pero bueno, él decidió estar así. Esa es su decisión, ese es su carácter, ¿sabes? Sigo siendo representado por Huaz, por lo que representa a él. Me siento identificado, es uno de mis peleadores favoritos, obviamente. Pero mi gente, se vieron bien los dos. Les voy a estar dejando ahí unos pequeños videos. Se vieron bien. Ahí Huaz también pidió un minuto de silencio por lo que está pasando en Ucrania. Eso me llamó mucho la atención. Y bueno, nada, mucho respeto mutuo entre ellos dos. Y también vimos a lo que viene siendo un magnate, el dueño del equipo de fútbol de los Cowboys. Estaba ahí promocionando la pelea y hablando súper bien de los dos peleadores. Eso se ve bien. Nada, mi gente, pasen por ahí, miren la conferencia de prensa, estaba completa en YouTube. Pueden buscarla, que está bastante interesante.